Bienvenidos a Xenomenoide, soy aquí con Javi David Salillo, Bowser. En el capítulo anterior de Super Mario Galaxy, yo me puse a destruir el reino champiñón. Y me raptó a la princesa con todo el castillo. ¿Qué hubo? Ahora toca ver cómo David inicia su aventura, aunque dudo que llegue lejos. Bueno, eso espero, porque me da miedo. La verdad, llevan como 3 veces que me vence y ya no quiero más, amigos. ¡Empecemos! Galaxia del Reino de las Abejas. Sucesos extraños en la Atalaya. Y por ejemplo, en la primera estrella no puedes ir a la Atalaya porque no hay manera, no existe. Por eso en ese sentido, pues Mario Galaxy es un poco más lineal. Bueno, tal vez dato curioso, el legal, puede ser que la mecánica esta de perseguir notitas musicales se ocupó primero en Mario Galaxy. Y ya después de eso, pues lo seguimos viendo en otros juegos, pero más como de la serie de New Super Mario o Mario 3D World o 3D Land, que próximamente va a salir Mario Gato. Y que primero Dios lo vamos a jugar, primero Jesus lo va a jugar y ya después nosotros en Xenomenoide. Aquí estamos llegando a la Atalaya, que si no le haces caso estalla. Está altísimo este jefe. Y llegamos demasiado arriba. Oh. A ver, mueren ustedes, muere. Ay. Hijo, necesito moneda. Una moneda que tenga buen señor. Ahí está moneda. Los enemigos, si los matas a golpes, te dan trozos de estrella. Si los matas a pisotones, te dan moneda. Y vamos a cuidarnos de no caer porque nos podrían regresar hasta el principio. ¡Oh! ¡Hasta el principio! ¡No! ¡No, Mario! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso! Ah, bueno, nos regresaron tantísimo. Pero, chale. ¡Ay! ¡Angpang! Ahí está, pum, el Angpang. Y se encabritó porque le aplastamos al hijo y era el progenitor. Les digo, Mario siempre haciendo sus desmadres. Todo por la princesa Peach. ¡Oh! ¡Oh, no! Ahí está, recuperamos la vida completa. Ahora sí vamos a cazarlo. ¡Y hoy viene! La galaxia de paneles alternos. Volará esta galaxia. Y cafecito. ¿Y a quién nos recuerda este nivel? A Mario Sunshine, ¿no? ¡Mario! ¡Ay! Creí que era un cubo. ¡Ah, Mario! ¡Escapa! ¡No escapa! Ahí está. La libré, amigos. ¡Ah, no! ¡Ah, no!
peludo. ¡Ah! Llévame lejos de aquí. Llévame porque aquí me estoy muriendo. ¡Oh! Y me estoy electrocutando. Muero de electrocutación cuando te veo. Esa carita sexy, sexy carita. Es mil caritas. Ahí está, ahí está, ahí está. Brinca, ya, pues ya aprendí. Es que iba lento, pero seguro. Que nos haga saltar y ganar nuestra estrella número... ¿Número qué? ¿8? ¿9? ¿100? Dim, robot de Bowser Jr. A ver, vamos. No, ahorita vamos. Primero vamos por la de la abeja. Y ahorita vamos por Bowser. Por Bowser. El imperio escarabajo contraataca. Escarabajo se ha invadido nuestro reino. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. ¡Ay, sí le di! ¿Saben cuál es el primer juego en el que sale Daisy? ¿Y bajo qué circunstancias? Pues Daisy sale en un Mario Land. Me parece que es el Mario Land, el primer Mario Land para el Game Boy. Y te plantean que Daisy es la princesa de otro reino. Ahorita no recuerdo cómo se llama el reino, porque o juego bien o me acuerdo. Pero teníamos que salvarla de un marcianito. Que sea algo así, se llama algo así como Topanga o algo así. Pues el galán es Mario, no Luigi. Ya hasta como que después fueron canonizando ese pedo. Y pues pensaron así como de, oye, pero ¿cómo que Mario fue a salvar a la princesa si ya ella ya tiene a su princesa, ¿no? Pues que la salve un hermano Mario que todavía esté disponible, ¿no? Como Wario. Y pues así fue como con el tiempo Luigi empezó a ser el ganón y pues ya lo shipearon con Daisy. Pero originalmente Mario la salvó de un extraterrestre. Sí, es lo que les digo, que se ve súper masculino así el Mario, ya valió. Vamos a picarle la cara al agujero negro. ¡Ah, ¡Oh, Mario! ¡Mario, Mario, no! Y ya toqué el agua y se le cayó el cosplay. ¡Ay, abeja! Oh, no vuela chido, Mario. Mario no vuela chido, no vuela chido, Mario. Mario vuela muy feo. Ah, pues a ver, vamos a intentar meternos por aquí. A seguir el camino ninja de los bichos. Y miren, ahí está la reina. Que nos va a pedir otro favor. Los vecinos están causando problemas otra vez. ¿Podrías ayudarnos? ¡Ay, esos vecinos! Me la pelambre ese agujero negro. Y vamos a otro boss. Que es el bicho maestro. ¡Oh, no! ¡Nos quitó el cosplay! ¡Nos quitó el cosplay! ¡Ay, oh, ahí era el sentón Maximum! Maximum Carnage. A ver, ahí ya nos vio. ¡Ah, abeja! Se nos fue. X-E-N os fue. ¡Abeja! Ven. Así que ven, animalito, ven. Y vas a aprender. Se parece del rodeo. Oh.
¡Ay, mi concert! Es aquí, más emoción. Amo a Mario Abejita, es súper rechoncho. Sí lo es. ¡Un cateca! Y se volteó el Sanababish. ¡Abejil! ¡Ay, Abejil! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahí viene Abejil. Y ya se volteó. ¡Ay, hijo de la! ¡Qué horror! ¡Ay, hijo de tu, qué horror! ¡Es cara abajo! ¡Es cara arriba! ¡Es cara! ¡Ahí está! Aplastado el bicho. Nos inyectan microchips de control en la leche. Según esto, las vacas contaminan, ¿no? Que sus pedos están abriéndole un hoyo a la capa de ozono. ¡Ah! ¡Ah, vida! Devuélveme mis fantasías. Estrella. ¡Ah, nos quitan el cosplay! ¡Ay! Eso, ¡pum! Se fue al inframundo. Esta, justamente es esta, tío. Gracias por romperla. A ver, vamos por una más. Lo conseguiste, pero ni siquiera necesitaré la ayuda de mi papacun para encargarme de ti. Adelante, Megatrípode. Aplástalos con el poder de tu maxiestrella. ¿Qué hay que hacer? Pegarle en la cabezota. ¿Cómo le vamos a hacer? No me acuerdo. Ah, ya vi. Baja la pata. Vamos para arriba. Con su cascabel. Ya se lo quita para jugar con él. Vamos para arriba. Con su cascabel. Ya se lo quita para jugar con él. Vamos, mil balazos. Aquí, tío. Aquí. A mí no. Bill. Tío Bill. ¿Dónde está Bill? Ahí está Bill. ¡Fum! ¿Cómo crees? ¿Y ahora? A ver, Bill. Billy Bong. Billy. Billy. Eso, Billy. Son tas. Ahí estás. Ese sí me llega. ¡Oh! ¡Oh! ¡Berg! ¿Ah, vuelven a salir? Joder, que necesito monedas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muerte al rey. Papá, no sé qué, bla, bla, bla. Papaya de Celaya, etcétera. Bla, bla, bla. Te voy a partir, etcétera. Bla, bla, bla. El mundo se nombra. No mames, Mario. Así no vas a llegar a ningún. Así no vas a triunfar nunca. Así te lo digo, Mario. Mario Bros. Ahí estás. ¡Eso! ¿Ya ven? Me estaba complicando, señores. Pero nuestro IQ del coral blanco nos terminó dando la luz que necesitábamos. ¡Wow! ¡Oye, güey! Ya llegamos con Rosalina diciéndole, ya hice mi tarea. Ahora, ¿dónde vamos? Y ella dice, ah, caray, te apuraste. Look.
Esa llama representa la energía del planetarium, la llamamos el farol. Una vez que tengas más maxiestrellas se pondrá más mamado y podremos volar hasta el centro del universo a partirle la cara al que se llevó a aquella. A ver, ¿tú qué quieres, obesa? Aliméntame con muchos trozos y lánzame unos en la jeta. A ver, vamos a intentarlo. Oh, gimme, gimme more, gimme more, gimme, gimme more. Pum. Saciada y transformación. Así nosotros, cuando tomamos mucha leche, explotamos y nos convertimos en una fábrica de dulces. De tamarindos, diría yo. A ver, vamos a la fábrica de tamarindos. Y acá dicen guácala. ¡Ay! Ay, a ver más. Mejor ángulo, mejor ángulo. ¡Ay! Así yo cuando me quede todo miope. Uf, la fábrica de reyerindos. A ver, eso es, vamos allá. Ahí hay una vida, a ver si se de... A ver si se deja... Si se deja sostener. Parece ser que no. O sí, o no, o sí, o no. O sí, le estoy jugando mucho, mucho al verguillo. Ahí está, vida, devuélveme mis fantasías. Ganas, vir, vida. Vuélveme aire. Riño mío. Ti vacío. Laberinto. Noche sabe. Puro dolor. A ver, ahí están unos trozos ocultos. Ahí se me va uno. Vida. Otra vez. Ok. Cachito, cachito de chabacano. Caminanding, caminanding. ¡Oh! ¡Oh, Mario! Es así, sí, es así, ya me la había turbo ganado. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. A ver, ¿tú qué? ¿Tú qué? ¡Conseguimos una super estrella! ¡Conseguimos, eh! ¿Tú y cuántos más? ¡Toma! Uf, uf, capitán, ahí está capitán. Estamos ¿qué? Regresando. ¡Ping-pong! Ay, ya me acordé de estos niveles. Ay, a ver cómo nos va. Aquí vamos a jugar minigol con el... con el sensor de movimiento del controlito. Y vamos a ver cuánto nos hace llorar esta estrellita. Parece que aquí esto va a estar más fácil con el Wiimote. Parece. Miren, aquí están las dos razas de... de Goombas, la original y la Alola. Ahí están esos chiquetes. ¡Oh, no, Mario! ¡Uf! Hoyo en uno. Eso le va a doler mañana. Híjole, yo para ir por esa vida. No, ni madre. Me gusta seguir viviendo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver, podemos irnos por acá y dar un salto. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Fum! ¡Agárrame, confes! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ahí estás, clávala! ¡Eso! ¿Y ya llegamos? ¡Perfecto! No sufrí tanto como creí. Y nos vamos a la cima de la banderilla para llevarnos el premio mayor. A ver, ok, sigamos el caminito estrellado. Ahorita yo te lo estrello. ¡Bum! A ver, sorpresas, sorpresas que da la vida. ¡Ay no! ¿Qué estoy haciendo? ¡La gravedad se volvió loca! ¡Ah!
Uno, dos, electrocutada, claro que sí, ¿por qué no? Queríamos abrazar esa bola. Se veía muy triste y sola, verso sin esfuerzo. Vamos a la bola de acá. Acá, dije. Y agarramos ese último cachit. A ver, ven acá. Eso. Un charañito pedorra. ¡Cálmese! ¡Cámara, Mario! ¡Atínale! Ahí estamos ya, con tres, con tres de vida. A ver, aquí vamos a salvar al Toad. Salvamos al... a los Kinopios, más bien. Kinopios, salva a los Kinopios. Los Kinopios, salva a los Kinopios. Los Kinopios, los Kinopios. ¡Tadada! Señor Mario, soy el jefe del escuadrón Toad. Recibí un atajo. ¿Qué? Descubrí un atajo hasta aquí. Y una superestrella. Usé el anillo de mis pupitas para ir por ella. Sí, lo haré, ¿eh? Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. A ver. No es más que basura marina. Ahí está. Aquí tenemos que agarrar estos cinco trozos de estrella para que se haga una completa. A ver, ahí cómo me van a hacer sufrir. Tres. Cuatro. Y por acá debe estar la 5, pero aquí hay que tener mucho cuidado de no dar un paso en falso. Porque todo se puede derrumbar dentro de mí, dentro de ti. Y conseguimos la estrella completa, que no se va a quedar ahí, se va a ir lejísimos. Para hacernos más difícil la vida, claro que sí. Esos chocolate abuelita rojos, uff. Y conseguimos otra estrellita de poder. No, mejor esta, para dejar completamente nueva el planeta de la semana que entra. Ya me acabé mi cafecito. Qué triste estoy. Hay conejillos de India. Agarramos conejillo. ¿Qué? ¿Estos no son para agarrar? Ahí nos estaba enseñando a hacer el salto largo o hacerle así. Y este nos está diciendo que hagamos esto. Oh, esto. Ok, nos están enseñando a saltar. Muy bien, conejillo. Porque Pedro Conejito tenía una mosca en la nariz. Ya abrió. Dejamos vivir a ese bastardo un rato más. Pero pues básicamente ya llegamos hasta el final. Ay. Oh, ¿qué está pasando aquí? ¡Doctor García! ¡Doctor García! ¡Doctor! A ver, Cupita. Eso es, Cupita. ¿Es Cupita? Oh. Ah, mira, uno de estos que te siguen. A ver si es cierto. ¡Ah, mentira! ¡Plástico! Sí. ¡Eso! Ahí estamos. Baja puente. Long jump. Estrellita, volamos y vamos al miniboss. Que es nada más, ni más ni menos que Kamek Ultimate. O Kameka. Ándele en su carota. A ver, muy bien, fuego. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar y grita fuego. Manténlo prendido. ¡Carota! Ay, sí le di en su carota. ¡Eso! ¡En la nuca! La trona es...
Berber, Berber. Ahí está, adiós Kamek. Y hola, victoria. Así que a ver cómo nos va, a ver cuántos intentos nos toma hacer esto. Porque hacerlo con la letra A está medio raro. Ahí estamos, ahí estamos. Lo que les digo es que en este juego le bajaron bastante de huevos al tema del colectatón. Y pues ya no está tan agresivo. Entonces, podemos ir como más tranquilos. Eso. Me quedan 3 minutos. ¡No presiones, Mario! ¡No presiones! Ay, yo apretando mucho botón. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. ¡No, Mario! ¡No! ¡No hagas tus cosas! ¡No, Mario! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ya, sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al pinche éxito. Oh yeah, mafacar, mafacar. Aquí nos vamos de un ladito porque no queremos pedos con esas arañas. Ah, aquí hay que salvar a los Toads. Sí, es cierto. Ay, no, esta parte va a estar cardíaca, ¿eh? Oh. Oh. Y en 1 minuto, ¿creen que lo logre? ¿Será el final del Hombre Araña? Ay, el hombre que araña, el hombre que araña. ¡Ah! Goku. Ahí estamos, ahí estamos. Ok, hay que llegar. No se detuvo nada, no se detuvo nada. Y a nosotros no nos importa porque vamos derecho a la victoria. A la victoria, a la victoria, a la victoria. Ok, tú Toad, otra vez el Capitán Toad. ¡Baba! Un miembro del Escuadrón Toad salió a buscar una superestrella. 50, ok, no son tantas, no son tantas. Ay no, ahora sí ya son más. Vamos a buscar estrellas aquí. ¡Oh! Me rompí la cabeza ahí. Y llegamos a las ruinas. Del monte araña. El monte que te araña. ¡Ay, no! ¡Oh, no! Me quedé pegado aquí como un menso. Ah, ok. Ok. ¡Bambú! Nos quedamos pegajosos. ¡Bum! Y ahora sí, ya vamos al planeta araña. Y lo rompimos, amigos. A ver aquí, ¿qué hay que hacer? Y ya sabemos qué va a pasar aquí, ¿verdad? Hemos despertado al monstruo.
Ay, no, ahí hay un Toad. ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué, qué, qué? ¡Si era ahí, si era ahí! Ah, no, creo que hay que darle en la colichi. Sí, claro, era en la colichi, era en la colichi. ¡Muere! ¡Ah! ¡Cámara, Toad! ¡No, no, no, no! ¡Ay, es que el sensor de movimiento está muy rarito! ¡Espérame, espérame ahí! ¡Ay, araña! A ver, ahora sí le vamos a atinar. Ahora sí. ¡Eso, rey! ¡Ay, ahí eran dos, Porque pasé como Hawkeye. ¡Eso, rey! Rey de reyes. ¡Kaboom! ¿Ya? ¿Murió? No. Ay, no. La versión Ultimate. Ay, tiene más squash. Tiene más squanch. ¡Hijo de Dios! ¡Ay, hijo de su! ¡Qué horror! ¡No! Ya, lo aturdí. ¡Chúpale, pichón! ¡Acá, Mario! ¡Eso! Ahí está, picada de ojo, ¿cómo de que no? ¡La colichi, la colichi! ¡Pum! Lo volteamos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Espérame, araña, espérame. Ahí estamos. Pegados y... ¡pum! Resorterazo. Nos volvemos a agarrar. Y golpe final. ¡Pum! La araña se va al fondo, al centro de la galaxia. Y otra vez nos agarramos de esta cosa para hacer el movimiento final. Así es como apareció otra galaxia glotona. Pero nosotros así es como terminamos esta sesión de Xenomenoide. Y, pues, ¿qué les digo, amigos? Nos vemos en el siguiente capítulo de Xenomenoide, donde tal vez lleguemos al centro de la galaxia a buscar a ella. Aquella. La de rosa. Uf, la patada de breakdance. Miren, nunca había hecho esto en el juego original y vengo a desbloquearlo aquí con ustedes. Los quiero, los adoro, los valoro. Aquí los guardo en mi corazón, aquí al lado del cocoro.